Ya estamos desde el estudio Ófera, junto a Clínica Merced, en este rincón donde conversamos de temas médicos, pero con un lenguaje muy cotidiano, muy ciudadano, para poder ayudar a ustedes a tomar decisiones a veces que nos cuesta tanto tomar. Y para eso estamos con el doctor Gustavo Moret, especialista, por supuesto, en neurología, que nos acompaña aquí de Clínica Merced. Y como todas las semanas estamos con la doctora Marcela Araya Leturia, director médico de Clínica Merced. Gracias, Marcela, por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, es la circuncisión, solución para la comodidad y el bienestar. Marcela, bueno, es casi un mito hablar de circuncisión, quién está circuncidado, quién no, también tiene un aspecto religioso. ¿Pero se consulta este tema en la clínica? ¿Es cotidiano, es habitual? Una de las consultas más habituales de los procedimientos quirúrgicos. La circuncisión, sí. Como tú bien decías, un tema religioso, cultural y también funcional. Pacientes crónicos con diabetes es un tema que es un procedimiento que se usa mucho. ¿Por qué con diabetes? Porque los pacientes tienen fimosis, infecciones a repetición. Entonces, este procedimiento es muy beneficioso para esos pacientes. Ya. Y ellos habitualmente consultan. ¿Sí? Mucho. Claro, es recomendado. Muy seguramente verdad. Por su médico especialista, por su médico tratante. Claro. ¿No es cierto? Es recomendado. Bueno, ¿qué es la circuncisión, doctor? Porque yo creo que partamos por lo más básico, porque el tema a veces es tan tabú que no se sabe muy bien qué es lo que es la circuncisión. Sí, la circuncisión es el procedimiento quirúrgico menor, donde retiramos, donde hacemos resección del prepucio, que es el capuchón este de piel que recubre el pene en su parte distal, que cubre el glande del pene. Ese prepucio, por supuesto, todos los hombres nacemos con ese prepucio. Generalmente nacemos con el prepucio cerrado desde el nacimiento, viene bien cerradito. Y a medida que pasa el tiempo y cuando estamos guaguitas y ahí comienza el crecimiento, el pediatra le dice a la mamá, comience a retraerlo poco a poco, comience a echarle hacia atrás, ¿verdad? Ese pedazo de piel para que empiece a exteriorizarse el glande, porque él viene cerrado y viene pegadito al glande cuando nacemos. En las culturas judías, por ejemplo, musulmanas, al nacimiento existe el ritual, a los dos días de nacido, un día de nacido, de que se corta el prepucio de manera religiosa y por lo tanto obviamente el niño queda ya de una vez circuncidado. Entonces, hasta los 5 años se espera normalmente que el glande exteriorice. Cuando eso no sucede, entonces el niño mantiene una fimosis fisiológica, entonces el pediatra o el cirujano pediatra puede hacer el procedimiento, que es bien sea cortar el anillito que genera ese cierre del prepucio o hacer la circuncisión completa, hacer una fimosectomía o hacer la circuncisión. Ya pasando a la edad adulta, o sea, cuando ya comienza la pubertad, algunos niños traen la fimosis porque no se les trató nunca y comienza a haber un problema de que no se puede retraer y comienza un tema higiénico también. Entonces, un acúmulo de esmegma porque el glande comienza a generar más secreción, una secreción natural que se llama esmegma, que es esta secreción blanquecina, y comienza a acumularse el esmegma y a generar procesos infecciosos, sobre todo cuando se inicia las relaciones sexuales y mal olor, etc. Y cuando el hombre comienza también todo lo que son el tema sexual de autocomplacencia, masturbación, etcétera, etcétera. Luego de eso, también algunos pacientes comienzan a quejarse, por supuesto, cuando hay estrecheces, de que cuando tienen relaciones sexuales se les rompe, se les causa irritación. Y esas son, digamos, parte de las causas por las cuales se puede consultar y se puede realizar el procedimiento. ¿A qué edad recomendable hacerse una circuncisión? La circuncisión se puede hacer a cualquier edad. Tenemos incluso adultos mayores a los que, como comentaba Marcela anteriormente, son pacientes diabéticos, crónicos, que traen incluso una fimosis desde toda la vida y que nunca se trataron y de repente llegan a la consulta con un tema ya un prepucio totalmente cerrado. A veces tenemos pacientes incluso que no sufren de la próstata y tenemos que hacerles cualquier tipo de intervención y nos conseguimos con un prepucio cerrado, con un meato urinario que no se observa y por lo tanto tenemos que realizar la circuncisión. Por lo tanto, son múltiples las causas y las indicaciones de la cirugía. Es un procedimiento también de una
consulta de un día, de un, una hora, es un tratamiento, ¿es rápido el procedimiento? Por supuesto, o sea, bueno, para la preparación del paciente sí a veces solicitamos, o de manera cotidiana solicitamos los exámenes preoperatorios que se deben realizar antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Y una vez que eso está listo y evaluado y el paciente está ok, lo podemos operar cualquier día y es procedimiento rápido y sencillo, totalmente ambulatorio. ¿Cuánto demora más o menos? Va a ser la circuncisión, dura menos de una hora. En un promedio de media hora, 45 minutos está realizada con curación, con vendaje, con todo listo. El paciente ya, ya de pie de la camilla que operatoria. Ya. O sea que es un procedimiento bastante sencillo. ¿También de anestesia? Lo hacemos con anestesia local o si el paciente prefiere se puede hacer con anestesia bajo sedación, anestesia raquídea que la puede dar un anestesista. Uh-huh. ¿Y da para una anestesia tan...? Sí, generalmente, de hecho en todos los centros, clínicas y hospitales grandes se realiza bajo anestesia raquídea o sedación, una sedación profunda cuando se hace en un pabellón ambulatorio, cualquier tipo de pabellón. Y en salas de procedimiento como la que tenemos en la clínica lo podemos realizar de manera con anestesia local, un bloqueo local infiltrativo de la zona genital y igual el paciente pasa totalmente sin dolor el procedimiento y se hace de la misma manera. Doctor, ¿cuánto es el postoperatorio de esto? ¿Cuánto tiempo más o menos? El postoperatorio, la recuperación total, aproximadamente 3 semanas. 3 semanas, 1 mes en algunos casos, sobre todo depende cómo cicatrice cada paciente. Pero generalmente es el tiempo de cicatrización y para reiniciar lo que sobre todo es la actividad sexual, yo recomiendo siempre hasta 1 mes. Luego de eso ya hace su vida totalmente normal. Es un procedimiento totalmente indicado en aquellos pacientes, sobre todo con consulta de virus de papiloma, pacientes que tienen condilomatosis de la zona genital, que es una de las consultas más frecuentes nuestras en la clínica, una de mis consultas más frecuentes y uno de los tratamientos que yo más realizo. Y aquellos pacientes que sufren de condilomatosis a nivel del glande, a nivel del prepucio, una de las indicaciones más primordiales es a realizar la circuncisión, porque se ha demostrado que al paciente estar circuncidado disminuye el riesgo de reaparición de la enfermedad de BPH. Entonces es bastante recomendado en esos casos. También en los pacientes que tienen infecciones a repetición, esto es balanoprostatitis a repetición, también lo indicamos siempre porque es la solución definitiva para el tema. La circuncisión protege contra enfermedades por hongos, virus y bacterias y el hombre pasa a ser menos transmisor y a contraer menos cualquier tipo de estas enfermedades. En los países musulmanes, en los países judíos, donde se realiza esta práctica, no existe, o la tasa, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer de cuello uterino en las mujeres es totalmente baja. Por lo tanto, es bastante recomendada en ese sentido. ¿Okay? Pacientes que le hacemos la circuncisión, probablemente su pareja jamás va a sufrir de ningún tipo de procesos infecciosos o va a ser muy reducido la probabilidad de que eso ocurra. Mira, también se puede hacer este procedimiento... en la primera fase telemáticamente, ¿no es cierto?, o telemedicina, como se le llama, para después venir solamente al procedimiento a Santiago, si es que es de región. Claro, el paciente consulta, el doctor manda los exámenes, se lo toma en su región y luego llega el día acordado al procedimiento que dura menos de una hora y se va a su casa. Perfecto. ¿Esto es doloroso, no, doctor? El posoperatorio, el que sí un poco molesto al principio, por supuesto, porque el glande tiene una sensibilidad que es importante y una vez que el pene queda descubierto... ¿Qué se corta aquí realmente? Es la piel distal del pene, es la que cubre el pene. O sea, no es que se corta solo el frenillo, digamos, ¿no? No, se quita toda la piel, se deja el pene descubierto. Y ahí tenemos un esquema. O sea, estamos hablando que en edad adulta se corta bastante piel, digamos, ¿no? Sí, y aquellos pacientes que tienen prepucio redundante, pues es, digamos, dejamos descubierto ese glande y al quedar descubierto, al quedar el pene expuesto, va a tener una reepitelización, o sea, va a haber un cambio le va a salir una capa de piel superficial que va a hacer que el pene luego quede seco.
Claro. Entonces, esa secreción, ese esmegma que se produce, se va a desaparecer, por lo tanto, el efecto higiénico es muchísimo mejor. Yo le digo a mis pacientes, vas a tener 100% mejor higiene personal, 100% mejor higiene sexual y vamos a reducir el riesgo de contraer, como te digo, infecciones por virus, hongos y bacterias. Por lo tanto, los beneficios son muchísimo mejores que cualquier otra contraindicación. Claro. Muchos pacientes tienen el tabú, tienen miedo de realizarse porque creen que no les va a quedar bien y todo. Y resulta que el efecto estético es incluso es mejor. En una encuesta que se ha realizado, a las mujeres les gusta más cuando el pene está despejado, que lo pueden observar, etcétera. O sea, en la parte sexual es totalmente adecuado y totalmente recomendado. Se hace un corte del prepucio y se hacen unos puntos alrededor para unir el tejido nuevamente. También contamos con, en algunos casos, los pacientes que lo prefieran, también hay un dispositivo autosuturador, que es un producto que está más o menos nuevo en el mercado, que hace el procedimiento aún mucho más rápido, Julio. Lo hacemos en 10 minutos, procedimiento. Y es un aparato que lo accionamos y él ya corta y deja los corchetes, los puntos hechos y protegida la herida. Como una máquina. Ya. Como una máquina. Sí, tiene el mismo principio de las autosuturadoras que utilizan los cirujanos digestivos que suturan el intestino. Bueno, tiene el mismo principio, se hace un corte, un solo corte y ya sale ya la circuncisión hecha, vendaje y para su casa en 10 minutos. Alta tecnología. Sí, totalmente. ¿Está esto en Clínica Merced? Sí, sí lo podemos, también. Podemos utilizarlo en Clínica Merced también. Alta tecnología. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Marcela. Nos quedamos más tranquilos después de esta explicación todo. Y para la gente que quiera consultar ahí, está la web de Clínica Merced. Como siempre, lo van a estar esperando para darle todas las indicaciones y tratarlo con mucho afecto y cariño. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.